Batum, la última era. Agua sagrada que limpias toda impureza, agua que das vida y que alimentas, agua que corres como sangre por las venas de esta tu tierra. Esta es la belleza natural más importante de nuestro país. Para los mayas, su sentido era sagrado, pues creían que daba vitalidad al lugar. Nos hemos adentrado ya en el lago de Atitlaga. Y es que el agua, como elemento de la vida, pasaba a ser parte fundamental en los mayas, pues sus principales cultos eran dedicados por su agricultura. Recordemos que tenía que ser productiva y por ello realizaban ceremonias dedicadas al dios Chac, dios del agua, y estas se hacían principalmente donde habían fuentes de vida. Nosotros continuamos en nuestro recorrido. Vamos a otro lugar, a otro sitio habilitado por los mayas, al Cerro de Oro. Te invitamos, acompáñanos en este viaje. Al internarnos en el Cerro de Oro, encontramos una serie de elementos mayas que dan cuenta de ritos y ceremonias alrededor, por supuesto, del elemento agua, de las que se cree se realizaron durante la llegada del Batún 9 y 10. En esta expedición estamos llegando a uno de los lugares donde las ceremonias al dios de Chac, al dios del agua, eran más fuertes. Pero sin duda alguna también a uno de los lugares donde se celebró el Batún número 10 y donde tomara más preponderancia en el país. Vemos ya el sonido del agua, por supuesto, aquí en Atitlán es lo que más abunda. Y por eso las ceremonias al dios del agua eran aún más fuertes, eran más dedicadas a él por los mayas. Tal como en otros lugares del altiplano guatemalteco, se han encontrado vasijas que contenían una serie de implementos, desde inciensos hasta oro y plata. Muchos de estos se suponen están enterrados por debajo del cerro, pero otros están en el fondo del lago, donde solamente se han encontrado las vasijas. Con estos descubrimientos, se cree que Atitlán fungió como uno de los principales centros de agradecimientos en la era del cuarto sol, el cual es regido por el dios de la lluvia, de acuerdo a la profecía maya, por lo cual la llegada del Batún 10 fue la celebración más importante de este lugar. A la llegada de cada Batún se le atribuye la llegada de una nueva era. Al llegar al elemento agua, vemos cómo el cuarto sol, según la profecía, empieza a regir sobre el mundo, gobernada por el dios de la lluvia, el dios Chac. No hay mejor fuente de vida que el agua, el origen de la misma. Acá donde los mayas por cientos y miles de años desarrollaron su cultura. Y aunque hoy está tranquila, en algún momento sirvió como centro de batalla con otras culturas para apropiarse de ella. Un regalo de los dioses para el hombre. El agua. Algunos relatos mayas indican que fue precisamente antes del periodo preclásico, cuando los mayas se sentaron acá en Ceibal y en todas las regiones aledañas. Pero acá, el río La Pasión, controlado por los chontales, una especie de mayas, comerciantes guerreros,
quienes cuidaron y quienes a la larga permitían qué pasaba y qué no. Lo que pudo haber provocado para algunos expertos que definitivamente los mayas se desplazaron. Más de 340 kilómetros desde las Verapaces hasta el Golfo de México. Acá de hoy, los vestigios quedan. Durante el desarrollo del Bactún, el río La Pasión fue uno de los puntos claves, no para la celebración, sino para el desplazamiento de la cultura hacia el altiplano guatemalteco. Las descripciones de las ciudades mayas ubicadas en Petén coinciden en que la llegada del Bactún 10, la gran civilización empieza a decaer y por ende a desaparecer. Expertos aseguran que durante el periodo del Bactún 10, los mayas se desplazaron hacia el sur. Y una de las principales rutas fue el río La Pasión, el cual pudo haber llevado a los mayas hasta las tierras del Quiché. El dios del agua bendecía de esta forma a los mayas. Una serie de diversidad de flora y de fauna que engalanaban la vida de los ancestros. Por acá estos manglares se pueden apreciar como una fortaleza, la que tenían los mayas en época de guerra. Agua que das y transportas la vida, que limpias y alimentas. En tus ríos que corren como sangre de la tierra, nos llevan hacia los estanques del espíritu. Agua que das vida, agua vital. Para los mayas, el agua era fundamental, sobre todo en época de agricultura. Además de que el agua era un elemento principal en toda ceremonia. La Laguna Yaxchá, por su carácter sagrado, es de los principales lugares del área petenera para realizar las celebraciones del Bactún, y es que al llegar al sitio arqueológico encontramos que los registros de la cuenta larga nos indican la celebración del Bactún 7, 8 y 9, todas con relación al agua. Las orillas de la Laguna Yaxchá se caracterizan tanto por estas partes de los bejucos que se encuentran bajo el agua. También dentro de su fauna estamos hablando de que existen los cocodrilos. Los cocodrilos pues que se mantienen mucho en las áreas cercanas a las diferentes orillas de la laguna. Hay que recordar que los cocodrilos vienen a ser una parte importante dentro de la civilización maya, ya que ellos vendrían a ser nahuales protectores también dentro de la creencia y la religión. Y es que eso es también lo que hace sagrado este lugar. Un punto donde se emergen tres de los elementos: la tierra como dadora de vida, el agua como la fuente vital de la vida que corre como sangre a través de las venas de la tierra, y el dios que nos da la sabiduría a través de los dioses, el dios Kukulcán, a través del viento. Y justamente ahí al fondo encontramos Topoxté. Topoxté viene a ser otro de los lugares sagrados que junto con Yaxchá pues vienen a formar parte de los centros ceremoniales importantes, sobre todo para la llegada de cada uno de los Bactunes. En Yaxchá encontramos la celebración del Bactún 9 y el Bactún 8 específicamente. Estos dos Bactunes son muy importantes, ya que estamos hablando de la creación de el momento del esplendor del periodo maya, sobre todo en el área de Yaxchá, ya que Yaxchá viene a ser uno de los lugares de mayor importancia, más que incluso el propio Tikal, ya que este empieza los inicios del esplendor. Cuando empieza a crecer y llegamos hacia el área de Tikal, vemos pues que ya desde aquí encontramos una rueda calendárica que nos va a marcar sobre todo un calendario sagrado, un calendario como el Solquín, y empezamos pues a continuar con esa creación del calendario solar también, y empezamos a buscar esa unión de las diferentes fechas, la cual pues va a tener mayor esplendor en el área de Tikal.
dioses han decidido cerrar el cuarto sol con un diluvio. Se cierra el ciclo de los cuatro elementos para abrir paso al hombre de maíz, para que el corazón de la tierra y del cielo nos proteja con la unión del agua, el fuego, el aire y la tierra.